Abra uno una caja, pues se alteran, ¿no? Se alborota. Pero en cambio con el humo, pues las tranquiliza, ¿no? Ya pueden no trabajar. Las abejas son como la puerta de entrada, ¿no? Son un animal muy carismático, muy importante, que nos puede servir para abrirnos el camino a conocer, pues, o interesarnos por la ecología, por todo este ensamble de especies que permite que haya vida en el planeta. Entonces, pues sí, no solo cuidar abejas, también se puede. Le ponemos un trabajo, un estampado con estampado. Pero es cámara de fría, mejor le pongamos de los otros. Sí, también es. Abraza mi nobleza.
días mueren, las noches ceden y el diluvio siempre cae al final. Los tulipanes aún reclaman que las violetas les robaron su lugar. Los alquimistas aún sueñan con convertir el flojisto en metal. Y los doctores de la peste aún sueñan que se podrán salvar.
ahora voy cambiando. Al sentir el humo, ellas lo relacionan con un incendio y su respuesta natural es comerse, empacar muchas reservas en su cuerpo para poder salir si su casa estuviera en peligro. Entonces, cuando comen mucho, su abdomen se infla y ya es más difícil que saquen el aguijón para picar. No pueden doblar, no lo pueden sacar. Entonces, tal vez intentan picarte, pero no lo logran porque están todas gorditas. Y también están ocupadas en ver qué se van a llevar. Trabajar con este colectivo, con Tere, con Ulises, con Berta, con Cristi, con Ana, ha sido una buena experiencia. Todos saben mucho de las abejas y he aprendido mucho. Y pues invito a quien se quiera acercar a este equipo o a cualquier otro equipo de rescatadores de abejas, que se anime, que es una experiencia muy bonita, ¿no? Aparte de aprender sobre las abejas, uno también aprende a cuidar todo el medio ambiente. Octavio también, él es, yo lo veo a él como nuestro asesor, nuestro maestro. Él nos ha ayudado bastante desde el principio. Él sabe mucho de abejas y también en lo personal a mí me ha ayudado mucho. Yo también trabajo con él, con sus productos de las abejas. Y sí, él es un gran asesor para nosotros. Siempre que tenemos una duda, desde pequeña hasta la más grande, él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él y sus hijos, ¿no? Que también, Lenin y Iván, ¿no? Que también saben mucho de abejas, siempre están dispuestos a ayudarnos en lo que sea, ¿no? Apoyarnos con una asesoría, con un material, con equipo. Entonces, sí, también muchas gracias a él, ¿no? Que nos ha ayudado. Una chamarra y lo tapas, claro. O reduces piquera, ¿no? Yo si alguien quiere tener, es mejor. Ah, sí, Gaby que nos acompañó mucho al principio para los rescates. Ella tiene como 14, 15 años y muy, muy valiente, le gustan mucho las abejas y no le da miedo, ¿no? Es muy entrona, ¿no? A chaperle con las abejas. Y su mamá también, que está Patty, ella nos ha apoyado también bastante, nos ha apoyado
prestándonos su terreno para tener las abejas, con equipo, ha donado equipo, nos ha conseguido equipo. Conecten con ellas. Cuando vean una abeja, obsérvenla. Si la abejita está muy tranquila, se va a estar bañando, y acerquen su dedo. Acerquen su dedo a su cara, y lo más seguro es que la abejita se suba en su dedo y se va a seguir bañando como si no. Entonces, tenemos que cambiar totalmente esta imagen de que nos van a agredir o nos van a matar o que son abejas asesinas. Todos los animales tienen un grado de ternura, de amor ahí en donde podemos conectar. Dense la oportunidad de sentirlo, porque se siente. Thank you.
No, después de eso vas a ver qué. Sí, pues sí, me dolió mucho mi brazo, pero ¿qué iba a pasar? Sí, iba a pasar. Sí, lo picaron. Sí, sí me dieron. Ah, sí, todavía tiene. Medicina. Sí. El llegue, pero. ¿Qué otra parte fue? Sí, acá. Estaba yo torcida, pero ni modo, ya. Sí, hoy en la mañana estaban saliendo. Sí. Pero ¿por dentro o por dentro? Es que abrí tantito el cuarto. Ah. Empezaron. Sí, ya. Es que por cuando sales tú, ya. Sí. Tenemos también la de la cabeza. Sí, yo tampoco, no, yo no puedo tampoco. Sí, porque no sabemos la verdad cómo vaya a estar, si va a ser chiquito o va a ser grande. Pero de que nos van a picar, sí, seguro nos van a picar. Sí. Sí. Carlos siempre le pican. Sí. Pero no. Y se relaja. Les gustas. Creo que es lo que me gusta más a mí. Está bien, chale. Una prueba. Le pegamos. Estamos aquí con mucho amor, vamos a rescatar a estas abejitas, muy buena vibra y chiquitas, pórtense bien. Gracias. Siempre decimos que es como un parto. Sí, muchísimo. Entonces tiene que poniendo así, hasta arriba, de este lado. Qué lindo. Cuánta cría. Sí, eso está súper. Thank you.
otro, pero siempre la alguna otra intervención, alguna otra cosita que quieras decir. Ah, pues que todos podemos salvar abejas, todos podemos ser rescatadores de abejas. Sembremos una planta, visiten nuestra página en Facebook, Amo y Rescato Abejas, ahí va, hay muchas formas. Y no solamente con las abejas, den alguna vez una caminata en la naturaleza sin... poniendo todos sus sentidos ahí, van a descubrir la magia. Salve-me.